¿Qué tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Fuertes lluvias en horas de la madrugada en buena parte del estado, sobre todo aquí en la zona metropolitana. Tenemos registros entre 40 y 50 milímetros de lluvia en un corto periodo de tiempo. Quiere decir que fueron bastante intensas. 40 a 50 milímetros significa, por ejemplo, 50 milímetros son 50 litros por metro cuadrado. Muchísima lluvia la que tuvimos esta madrugada. Pero veamos la imagen del satélite que nos está mostrando en este momento, pues continúan las condiciones muy parecidas, muy inestable la atmósfera en prácticamente todo el centro del estado también, todo el centro de la República también en el sureste. Eso significa que de nuevo tendremos lluvias el día de hoy en prácticamente todo ese territorio, también a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Está bastante inestable la atmósfera y continuarán las lluvias en todo ese sector. Veamos a continuación un acercamiento de nuestro estado. Aquí podemos ver el área de nubosidad y de tormentas que nos afectó en horas de la madrugada, bastante fuerte, por cierto. Aquí vemos cómo empieza a crecer y empieza a cubrir prácticamente todo nuestro estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. La temperatura en la tarde alrededor de los 28 grados, 17 en el amanecer de mañana, y de nuevo tendremos chubascos, tormentas eléctricas en hora final de la tarde y la noche. En lo que respecta a Lagos de Moreno, la misma situación, 29 grados por la tarde, 16 en el amanecer, también con lluvias para el día de hoy. También habrá lluvias en Colotlán, pero en menor medida, 30 grados por la tarde, 16 en el amanecer. En Ciudad Guzmán, 29 en la tarde, 16 mañana temprano, también con lluvias que van a ser fuertes en algunos puntos. En Puerto Vallarta, 32 por la tarde, 25 mañana temprano, y también con lluvias para el día de hoy. En Los Ángeles, por su parte, el calor está siendo de la suya ya, ha subido la temperatura bastante, 85 grados para la tarde del día de hoy, 69 en el amanecer de mañana, y tendremos combinación de nubes y sol, sobre todo en horas de la tarde. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en general en todo nuestro estado. Continuarán las lluvias, la temperatura en la zona metropolitana 29, 28, 30 grados puede llegar el sábado, 16, 17 grados en el amanecer, y como les decía, también con chubascos y tormentas eléctricas. Y en Los Ángeles, la temperatura va a continuar algo elevada mañana, 85 grados por la tarde. Después va a empezar a disminuir para viernes y sábado, 83, 80 grados en horas de la tarde, grados Fahrenheit, 69, 67, 65 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Y recuerde siempre consultar nuestra página de internet que aparece en pantalla, que lo mantendrá informado de la situación meteorológica en nuestro estado y en general en muchos puntos de la República. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.